¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos nuevamente a Sazonando con la Buenfil. Gracias a todos los que han estado presentes, los que están al pendiente de por qué no he subido recetas. Tienen razón, no he subido. La verdad, he estado muy distanciada a través de esta red, he estado ocupada, he estado haciendo muchísimas cosas, he tratado de estar conectada por medio de otras redes, por medio de TikTok, por medio de Instagram, de Twitter, pero sí, tienen razón, he estado descuidando un poquito este canal. ¿Por qué? Pues porque de pronto sentí que había demasiadas recetas y que la competencia estaba muy difícil, pero hubo alguien por ahí que me dijo, pues tú presenta lo que tú eres, la gente te quiere ver cocinando. Bueno, pues yo presento recetas, como siempre, fáciles. Recetas sencillas que cualquier persona puede hacer en su casa con ingredientes caseros, con ingredientes cotidianos y sobre todo ricas para toda la familia. En esta ocasión estoy en Acapulco. Ya no es pretexto, mi pretexto era que estoy en Acapulco, me voy a esperar a llegar a México, a lo mejor la receta no viene al caso, no tengo quien me grabe. Mentira, si voy a estar en Acapulco haciendo la cuarentena, tengo un pequeño lugarcito en donde puedo estar aquí pasando estos días difíciles, tenemos muy buen clima, pues aquí me quedé y entonces pues toca hacer receta, no hay pretexto alguno, así que les voy a presentar una receta muy rica. Es una pasta fresca, digamos que es una ensalada tipo un espagueti ensalada a la mexicana. Luego le vamos a ver a poner el nombre, pero lo más rico de todo es que son ingredientes que estoy segura que todos ustedes van a tener. Así que muchas gracias también anticipadas a todos los que están haciendo miles de preguntas que no he tenido tiempo de contestar, pero que estoy al pendiente. Algunas preguntas no muy lindas, otras muy lindas, otros extrañándome, en fin. Espero que tengan un gran inicio de año. También por ahí me decían que por qué no hacía una receta de tamales. Sí hice una receta de tamales el año pasado, así que si le buscan en mi canal, seguramente les va a aparecer una receta de tamales que hice para el Día de la Candelaria. Pero ahorita les quiero presentar, como les decía, ensalada de espagueti a la mexicana. Ya le encontramos el nombre. Bueno, pues ahora sí, mucha atención. Muchas gracias, continúen aquí conmigo, vayan por papel y lápiz porque vamos a comenzar con nuestra receta. Así que bienvenidos y comenzamos. Bueno, pues ahora sí, los ingredientes, como siempre les digo, corran por papel y lápiz para que los anoten. Está muy sencilla, es una ensalada fresca, estilo mexicana o estilo Erika Buenfil, como ustedes lo quieran llamar, pero es una ensalada de pasta. Yo tengo espagueti, de preferencia espagueti, puede ser fusilli, puede ser cualquier pasta, a la mexicana. ¿Por qué a la mexicana? Porque lleva chile ancho. Ok, bueno, anoten. Vamos a necesitar un aguacate grande o dos, porque lo vamos a cortar en cuadritos. Un manojo de acelgas, bueno, yo me compré todas las acelgas del súper, pero voy a usar solamente muy poquitas. Un poquito de berros, esos están feitos, pero bueno, no importa. Les vamos a tratar de encontrar las ramitas que estén buenas. Cebollita cambray, quesito panela. También vamos a necesitar media taza de mayonesa, media taza. Aquí las tengo en los recipientes que tengo en esta casita. Media taza de aceite de oliva. Vamos a necesitar un cuarto de taza de salsa de soya y el jugo de dos limones grandes. Ya les quitan ustedes las semillas. Si ustedes quieren un saborcito un poquito más fuerte, le pueden picar tres o cuatro dientitos de ajo o no, o simplemente lo que tengan en casa. En esta ocasión yo no tenía ajos, pero tenía sal de ajo, así que le voy a poner salecita de ajo, le voy a poner un poquito de pimienta. Todo lo vamos a meter a la licuadora. ¿Cuáles son las medidas? Pues en esta ocasión yo tengo solamente 200 gramos de pasta. Recuerden, si lo hacen con el doble de pasta que tienen, pues todo es al doble. Una taza, en lugar de media taza de mayonesa, pues una taza, en lugar de media taza de aceite de oliva, todo se multiplica. Pero como yo estoy solita y somos muy poquitos en casa, voy a hacer una porción pequeña de esta ensalada. Me voy a poner mi delantal para empezar a preparar todo lo que va a llevar de aderezo y también cocer nuestra pasta. Bueno, vamos a empezar con nuestros ingredientes. Bueno, yo quiero dejar remojando un poquito las cebollas, las vamos a picar y las vamos a dejar remojando un poquito en el jugo de un limón.
Entonces, bueno, pues aquí le pongo el jugo de limón. No tengo el exprimidor de limón a la mano. ¿O sí lo tenemos por ahí, Ana? Ana, está lindo. ¿Qué creen que me la traje? Para poder hacer video con ustedes. Lo que quiero es compartir con ustedes todo el momento en tiempo real de cuando estamos haciendo las cosas. Y sobre todo estar cerca de ustedes. Definitivamente me había quedado muy alejada por falta de tiempo, pues por indecisa, porque no sabía qué hacer, porque me quitaba las horas, que porque no tengo tiempo de editar, pero aquí estoy nuevamente. Y bueno, pues si estoy en Acapulco en este momento pasando la cuarentena, pues en la, vamos a hacer algo rico para pasar aquí la cuarentena. Bueno, lo que voy a hacer, ya tengo aquí mi jugo de limón y vamos a picar las cebollitas para dejarlas pues marinándose un poquito en este jugo de limón, ¿verdad? Ay, se me resbala, ya estaban lavaditas, pero se resbalan. Es que aquí no tengo demasiadas cosas, a ver si con este cuchillo me va mejor. No tengo, mira, está mejor. Aquí no tengo tantas cosas como en México, pero de que tengo, porque ya saben que me encanta cocinar. Aquí pasé la Navidad, hice un pavo, se me olvidó estar conectadas. Por ahí me preguntaban que si no iba a ser receta de tamales. Si buscan en mi canal, el año pasado hicimos unos deliciosos que no terminábamos de ponerlos y de prepararlos y de... Ahora sí de que untarle la... Aquí, mira, los vamos a dejar. Es la mitad. ¿Cuántas cebollas escuché? Bueno, decían que es medio manojo. Y si un manojo tiene 6 cebollitas, pues yo le voy a poner la maravillosa cantidad de 3, porque solamente es medio manojo. Miren, aquí todavía le podemos sacar juguito. Hay quien usa un poquito el cebollín, pero yo no quiero que tenga sabor tan fuerte. Y entonces nada más le voy a poner. Ustedes usen lo que quieran de la cebolla. Esta la voy a separar porque sí me puede servir para una salsita. Ya quiero llorar y no en las telenovelas. Bueno, esto lo ponemos aparte. Por acá tengo un bote de basura. No te vayas, Ana. Mira, lo voy a acercar para poner aquí en mi bote de basura tal cual. También vamos a necesitar todo esto. Las cebollitas las voy a dejar remojando en juguito de limón. No le vayan a poner sal, porque como lleva soya, ya no va a necesitar tanta sal. Aguas. Este es un chile ancho. Cualquier chile seco funciona. Chile pasilla. Y lo vamos a cortar también en trozos delgaditos. Ay, este cuchillo no se deja. Me pican los ojos de verdad. Miren, en trocitos delgaditos vamos a cortar nuestro chilito ancho. Y si es posible, le quitamos las semillas. Por otro lado, vamos a licuar la vinagreta. Entonces yo les recomiendo también, porque esa también va a llevar o chile ancho o chile pasilla. Y entonces yo dejé remojando en una cazuelita con agüita para suavizar mi chile ancho. Hay quien los hierve y les quita el cuerito, porque pues el chile ancho tiene un cuerito, pero pues yo no. Yo lo hice tal cual. Va a quedar truena rico. Este se va a tostar un poquito en un sartén. Ahorita se dora para que quede tronador. Ya me arden los ojos. Mira, aquí lo voy a separar para luego dorarlo en un sartén. No le voy a poner demasiado para que no me pique, pero se me hace agua la boca. Habrá quien diga, oye, ¿qué hace en Acapulco? Pues pasando la cuarentena, tratando de disfrutar aquí mi tiempo. Bajo la alberca, he ido pocas veces al mar, voy cuando no hay nadie, y no salimos, realmente estamos aquí, salimos a andar en bici un poco, a veces cuando no hay mucha gente, y pues disfrutar, porque pues no es lo mismo abrir la ventana, ¿verdad?, y ver el mar o las palmeras, que pues en México sí se puede estar, pero pues preferimos estar aquí, si tengo la posibilidad de estar aquí, ya casi no voy a poder porque... Estoy muy próxima, atención, muy próxima a empezar telenovela. Y también vamos a cortar en trozos nuestras acelgas. Y ahora sí, en un ratito regreso voy a tostar mis chiles, porque todos estos ingredientes se van a montar aquí en la saladera. Lo único que puedo poner por el momento, pues son mis acelgas cortaditas en trozos. No muy grandotes, porque luego a la hora de la hora, a la hora de morderla se viene toda la hoja y es como muy incómodo. Entonces, pues aquí está. Ahí están. No tampoco chiquitos porque con la misma
aderezos se pueden suavizar demasiado. Aquí los ponemos, voy a tostar un poquito mis chilitos que tengo en tiritas, y también mientras se siguen sazonando por aquí los, pues las cebollitas. Oigan, sorpresa, próximamente estamos diseñando unos delantales. No será la gran cosa, pero lo atractivo aquí es que dicen que son sazonando con la Buen Fin para que todos pertenezcamos al mismo equipo. Se me hace agua la boca. Voy a asar un poquito los chilitos para empezar a hacer lo que sigue, es la vinagreta que lleva la ensalada. Ya se me estaba olvidando lo bien importante. Los berros, que les decía que no estaban tan bonitos. Entonces estoy tratando de encontrar las ramitas bonitas. Es que estaban en el refri, porque pues por el calor no pueden estar la verdura tan todo el tiempo afuera, porque sí se medio echa a perder o se pierde la textura, y en el refrigerador se quema, o sea, ¿quién los entiende? Pero aquí estoy tratando de encontrar hojitas de berro que también vamos a picar y las vamos a poner. Pero miren, ya puse mi sartén, está calentándose la estufa, y ahí voy a tostar. Le puse un chorritito muy pequeñito de aceite. También ya se está preparando nuestra pasta, porque todo lo vamos a mezclar. Lo más rico de todas las ensaladas siempre son los aderezos. Entonces, ahorita sigue el aderezo. Vamos a darle, no, todavía está frío. Pero bueno, mientras yo separo los berros y ya que esté todo listo, regreso con ustedes. Ya quedaron doraditos nuestros trocitos de chile ancho. Los voy a dejar ahí que se fríen un poquito. También se usan estos doraditos cuando comen una sopa de tortilla y se lo ponen arriba, o un caldo xochitl. El caldo xochitl o el caldo tlalpeño es buenísimo, es un caldo de pollo, tiene un chorro de cosas, pero al final, aparte del chicharroncito y del aguacate, le ponen esos trocitos de chile ancho y queda espectacular. Aquí está ya nuestra pasta. ¿Cómo se hizo? Pues con agua, ya saben, sal, pimienta, ajo, le pusimos unas hojitas de laurel y nada más, unas gotitas de aceite para que no se pegue, y luego la pasamos, ya que está caliente, la pasamos por agua fría. Bueno, ahora sí, ahí va primero en la licuadora nuestra primer porción, que es media taza de mayonesa y luego media taza de aceite de oliva, es para nuestra vinagreta. Y luego le vamos a poner el jugo de dos limones y le vamos a poner soya, por eso les decía que no abusen de tanto de la sal. Y luego le vamos a poner pimientita, le vamos a poner ajo. Por otro lado, por lo pronto voy a agregar el ajo suficiente, porque no tenía, digamos, los cuadritos de ajo que se necesitaba, no tenía ajo, ya no quise salir a comprarlo, pero tenía el polvito de ajo, que es muy buen sustituto. Y luego ya lo voy a meter a la licuadora. Por otro lado, pues dejé remojando un chile ancho, pero, ay, está calientísimo, pero el agua no salía suficiente caliente todavía, pero la metí en microondas porque necesitamos que este chile ancho, miren, de verdad está humeando, suelte un poquito, porque también lo vamos a meter aquí. Aproveché la bolsita de chile ancho para todo y lo voy a agarrar. Ahora sí le voy a quitar, digamos, el cuerito. También puede llevar chile pasilla, pero pues yo no tenía. Entonces, o cualquier chile. Y aquí está nuestro bowl con las verduras, que se me ocurre de pronto ponerle también unas hojitas de espinaca, unas, lechuga no, porque pierde el chiste. Bueno, voy a meterlo a la licuadora antes de echarle el chile ancho y empezar a probar de sabor. Ahorita regreso para ver cómo nos está quedando todo. Pues ya tenemos nuestras acelgas, nuestros berros. ¿Se acuerdan que habíamos dejado marinando unas cebollitas chiquitas en juguito de limón? Cuando hice mi mezcla sentí que me había quedado un poquito salada, porque pues ya sabemos que la soya a veces sala mucho, y bueno, no me gustaba tan salada. Entonces el jugo que me sobró de las cebollitas se lo puse ahí. Bueno, ya tenemos ahí nuestras verduras, aquí están. Y luego pues le vamos a poner nuestros chilitos anchos, también lo vamos a mezclar. Ay, ya está agarrando un color bien bonito y un olor todavía más delicioso. Y ahora sí, nuestro ingrediente principal, que es la pasta.
Ahí está, se estaba quedando pegada de estarnos esperando. Vamos a hacerla con cuidado porque no queremos que se rompa un tenedor. Vamos a hacerla con cuidado para que no se nos rompa la pasta. Está quedando buenísima. Y el aderezo es este. Entonces, al final vamos a poner nuestro aderezo. Ay, es que están los espaguetis muy largos y no agarran. Pero bueno, ya estaba fría. Ok, aquí está. Mira qué bonita. Y ahorita la vamos a servir en un platón. Y le vamos a poner este aderezo que quedó, no saben, no pica. Le puse solamente la mitad del chile que habíamos pasado por agüita caliente. Le quité las semillas para que ya no picara demasiado, pero pues es a la mexicana. Y los mexicanos de pronto aguantamos estos sabores picantes. Miren qué bonita está. Vamos a mezclarla muy bien, nuestra ensalada. Se mezclan todos los ingredientes muy bien. Y al final, para adornar, a la hora de servir, vamos a poner nuestros cuadritos de queso o nuestro aguacate. Yo voy a ponerle aquí los cuadritos de queso y el aguacate lo voy a dejar para el final, para que no se nos haga todo revuelto, porque el aguacate está muy blandito. Nada más partí la mitad del queso que yo tenía. Son como 200 gramos. Si a ustedes les gusta mucho el queso, ya saben, la cantidad pues que ustedes decidan tener en casa para sus invitados. Y ahorita me voy a servir un plato de este espagueti frío o una ensalada, espagueti frío, ensalada de espagueti frío a la mexicana para, aquí está, ahorita la ponemos bonita para probarla y terminar con nuestra receta. Bien, pues ya es la hora de probar nuestra receta. Si por ahí ven unas bicis, pues son las bicis porque no tenemos dónde guardarlas y las metemos al departamento. Como siempre, agradeciendo que siguieron conmigo. Prometo hacer un esfuerzo y estar más frecuentemente con todos ustedes, deseándoles lo mejor para este año. Iniciamos febrero con esta linda receta, con esta receta sencilla. Y trataré de hacer recetas donde quiera que esté y trataré de crear contenido. Gracias a Dios tengo mucho trabajo y a veces no me da tiempo de hacerlo, pero aquí estoy nuevamente. No me olvido de ustedes, los quiero. Agradezco cada comentario. Un beso muy fuerte y como siempre pidiéndoles que le den like y que toquen a la campanita. Vamos a probar esto. Es fría, ¿eh? No vayan a pensar que es un espagueti caliente. Es una ensalada de pasta. Vamos a ver. Deliciosa. Muchas gracias. Y hasta la próxima.